Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará hasta Coahuila para conocer las quejas en contra de un grupo policíaco de élite. Posteriormente hablaremos de un problema que, aunque usted no lo crea, está muy vigente en nuestros días. Me refiero al robo de ganado. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. ¡Comenzamos! Surgió como una nueva élite de policía, una policía de inteligencia que tiene su sede en Coahuila. Se le conoce como el Escuadrón Negro, una de las agrupaciones policiales que más impactan, pero que también son de las más temidas por la población. Esta agrupación se coloca en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado por abuso de autoridad. El Escuadrón Negro es un trabajo de mi compañera Sandra Cruz. Están vestidos de negro, siempre encapuchados. Su chaleco antibalas tiene un peso aproximado de 25 kilogramos. Su arma pesa de 6 a 8 kilogramos. Y el casco pesa menos de 3 kilogramos en caso de ser de plástico, que en pocas ocasiones los protege de una bala. Pero si es de metal, puede pesar hasta 8 kilogramos. Sus rodilleras y botas no les permiten tener mucha movilidad para correr. Las camionetas tienen blindajes especiales, lo que les hace más pesadas. Tienen que estar en una sola posición y apuntando al lado de que se les ordene. No saben en qué dirección les llegue la bala. Esta nueva élite de policía de inteligencia, creada en el año 2009 en Coahuila, es también conocida como el Escuadrón Negro, una de las agrupaciones policiales más temidas por la población. Su imponente uniforme, más que el equipo táctico con el que cuentan, se sienten tan seguros que no les temen a los grupos delictivos. Ellos son el Grupo de Armas Tácticas Especiales, GATE. Ahora se encuentran en medio de críticas y dentro de los primeros lugares en quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado por abuso de autoridad, agresiones y más. Tenemos en lo que va del año, las autoridades que más quejas reciben en este año son precisamente corporaciones de policía. El Grupo de Armas y Tácticas Especiales, o conocido también como GATE, lleva 12 quejas en este año. Pero no es la primera autoridad, la autoridad que más quejas tiene es la Policía Estatal Acreditable, tiene 22. En lo que se refiere en toda la entidad, existen 4 cuarteles del Grupo GATE: Saltillo, Piedras Negras, Acuña y Torreón. En este último municipio, hace 6 meses fue inaugurado el inmueble, en el que a la fecha, personas civiles no pueden ingresar. Los altos muros que rodea el lugar se ve solitario. Sin embargo, está fuertemente vigilado por sus propios elementos. Ahí como quiera, pregúntale al 50 que cómo quiere las tomas. Espero que le vaya. De acuerdo con el segundo visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, David Omar Cifuentes, las detenciones arbitrarias son los principales señalamientos en contra de los elementos del grupo de Fuerzas Tácticas Especiales de Torreón, Coahuila. Estas quejas que se presentan particularmente en contra de Grupo de Armas y Tácticas Especiales tienen que ver con detenciones arbitrarias, en primer lugar. Es decir, porque las personas reclaman que han sido detenidos sin que la autoridad cumpla con los requisitos que la ley exige. Como es el contar con una orden de aprehensión o bien ser sorprendidos en la comisión de un delito flagrante. Y en segundo lugar están las lesiones, ya que generalmente al practicarse la detención, las personas reclaman que
al hacer uso de la fuerza para someterlos, pues se exceden en ese uso de la fuerza y se les ocasionan lesiones que no tienen razón de ser. Para el sociólogo Alberto Martínez, la presencia de los policías, o en este caso del grupo GATE, es necesario en cualquier entidad para combatir la delincuencia organizada. Sin embargo, se tiene conocimiento que se han registrado abusos por parte de estos elementos de élite en contra de algunos ciudadanos. Sin embargo, fuera de desaparecer a la corporación, lo más conveniente sería capacitarlos en todos los sentidos y más aún en el área, sobre todo, de los derechos humanos. Bueno, que son una policía especializada. Yo creo que todo cuerpo de seguridad es necesario en la región y en cualquier otra parte del país. Bueno, según lo que han manejado los medios, y eso estoy hablando del mes pasado, antepasado, se dio a conocer muy seguido de algunos abusos. Yo creo que más que los quiten, lo que hay que hacer es darles más capacitación para que precisamente el servicio que prestan sea más acorde con las necesidades que tiene la ciudadanía en cuestión de seguridad pública y de atención al ciudadano, sobre todo. Recuerde, si usted quiere entrar en contacto con nosotros, lo puede hacer a través de nuestro correo electrónico semanal28@gym.com.mx o a través de mi cuenta de Twitter, @Quirozca. Es afirmativo, aquí se requieren ambulancias. Yo creo que no hay una preparación perfecta para nadie, ni nadie somos perfectos. En este caso, a lo mejor por algunos elementos, no por falta de preparación, sino por su cuestión personal, son los que cometen algunos errores. Pero no es generalizado, no hay que generalizar, ¿verdad? En todas partes, en todos los ámbitos de la sociedad. Hay elementos buenos y hay elementos malos. Ojalá, en este caso, todos los elementos que entiendan que su papel es servirle a la gente, proteger a la gente, perseguir a los delincuentes y a la gente no tratarla como si fueran delincuentes, ¿verdad? O sea, no hay que confundir a un delincuente del crimen organizado con algún principiante, ¿sí? Porque luego a veces se confunden tales situaciones y es donde se cometen los abusos de los que mucha gente a veces se queja. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en Torreón, Coahuila, reporta que no es extraño que las fuerzas policiales tengan más quejas, principalmente por la violación a los derechos humanos. Y es que, al realizar su trabajo directamente con la ciudadanía, se cometen algunos abusos que van más allá de su labor hacia la protección. Sobre todo en el caso de las policías, es justo mencionar también que como su trabajo está directamente relacionado con los derechos de libertad y de integridad personal de los ciudadanos, entonces también son más susceptibles de recibir quejas, porque el ciudadano se siente muy, muy agraviado cuando se atenta contra su libertad y contra su integridad personal. Luego entonces las quejas contra corporaciones de seguridad pública aquí y en general en las comisiones de todo el país son las que más quejas reciben. La presunta corrupción que se da entre las fuerzas tácticas con el resto de las corporaciones policiales no se ha comprobado ante las instancias correspondientes, ya que al señalar tal acción debe comprobarse, tal y como le explica el sociólogo. No tengo conocimiento de que alguno de ellos sea corrupto. La gente de realidad a veces señalamos o señalan por señalar. Pero para señalar que alguien es corrupto, pues hay que comprobárselo, ¿verdad? Hay que mostrar pruebas. Si no, no se vale nomás decir fulano es corrupto por decirlo. Sí, porque a veces también se presta que un ciudadano o una persona, porque fulanito es policía o porque fulanito es un funcionario, me cae gordo, voy a señalarlo como corrupto. Para señalar hay que tener pruebas. Se sabe que el grupo GATE está entrenado para operar cuando ninguna corporación puede combatir y son entrenados por exsoldados del grupo GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales,
combatiente en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Parte del entrenamiento del GATE, presuntamente, consiste en técnicas de defensa personal como las artes marciales mixtas, que incluye box y muay thai, uso de armas y explosivos. La convocatoria para el GATE dura 6 meses, tiempo en que los cadetes no pueden ver el rostro de los instructores, quienes usan máscaras de animales o demonios para proteger su identidad. Se hacen llamar lobo, tigre, dragón, leopardo, buzo y jaguar. El entrenamiento consiste en levantarse a las 3:30 de la mañana para salir a las 4 a acondicionamiento físico. Por la tarde, después de las 14:30 horas, es práctica de orden abierto. Te arrastras en la tierra, corres, a más no poder. Te enseñan cómo moverte, cómo disparar. Algunos ciudadanos han sido víctimas de abuso de autoridad por parte de algunos elementos de este grupo de inteligencia. Desafortunadamente, por temor a represalias, no acuden a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar su queja o bien la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia Región Laguna 1. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila recibe la queja y se solicita un informe a la autoridad para que explique las razones de su actuación. Con ese informe, posteriormente la comisión tiene la facultad de solicitar todas las pruebas que considere necesarias. Desde hacer inspecciones en las averiguaciones previas que se hayan integrado. Hacer inspecciones en la cárcel municipal, en sus libros de registro, solicitar testimonios, pedir informes adicionales. Es decir, es una facultad amplia de recabar elementos de prueba. Y una vez que se han reunido estos elementos, se determina si efectivamente está demostrado que ocurrió la violación a derechos humanos. Si está demostrado, entonces se emite una recomendación que no es vinculante, pero en la que se solicitan medidas de prevención, sanciones y, en su caso, reparaciones para los agraviados. La recomendación implica que se tomen todas esas medidas. Entonces, la sanción que se puede imponer a un servidor público, como de hecho ya ha ocurrido, es una sanción legal que va desde una amonestación o un apercibimiento privado hasta la destitución del empleo o la inhabilitación. El robo de ganado no es un delito aislado. Bandas bien organizadas operan en varios estados de la República para cometer estas fechorías. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2012 a 2014, el abigeato o robo de ganado en México se incrementó en un 26%. Las 5 entidades con mayor incidencia en este delito son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. El robo de ganado es un trabajo de mi compañera Joari Recendis. ¿Cree que por lo que ganamos como policías vamos a investigar dónde están sus vacas o a cuidarlas? Eso dijeron los policías al ganadero Vicente Rodríguez cuando acudió a la Procuraduría del Estado de México a denunciar el robo de 50 de sus animales. El ganado desaparece en menos de una hora, en menos de media hora. Ya no hay vaca, ya no hay toro, ya no hay borrego. Ya, nada más existe la carne que se vende en algún lado, no se tira. Y ese venderse en algún lado es donde no hay ningún tipo de control. Y ahí sí, directamente responsabilizamos a la Secretaría de Salud. Es un delito que agravia a la ganadería, desde luego a los productores, en razón de que afecta su patrimonio y su medio de trabajo. Y esto, es tan antiguo como la existencia de la propia ganadería. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2012 a 2014, el abigeato o robo de ganado en México se incrementó 26%. Tenemos que echar mano de los instrumentos que sobre
todo en la parte preventiva, redes de utilizarles para que este delito no siga creciendo y agraviando los intereses de los productores de Juárez del país. Ese es patrimonio de nuestras familias y empleo de mucha gente, y si se acaba el ganado, pues se acaba la economía y el trabajo que se le da a la gente. Las cinco entidades con mayor incidencia son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Estado de México. El robo de ganado ya no es un delito aislado o simple, sino sistemático, ejecutado por bandas bien estructuradas, bandas organizadas con trailers y varios hombres con pasamontañas, con armas de alto poder y casi siempre con la complicidad policial. En este problema que ustedes enfrentan como ganaderos, ¿qué prevalece, la impunidad o la justicia? La impunidad, sí. Los llegan a los abigeatos, los agarran y a los 3-4 días salen. Decíamos que es más fácil robar ganado que un carro. Pues yo creo que sí, porque pues más rápido desaparecen el ganado. A la gente le parece muy simple decir, le robaron una vaca, como si le robaran un perro, como si le robaran el gato, ¿no? No, el ganado no es mascota, es un bien, es como si te metieran un internet y te robaran las computadoras, ¿no? Tiene la misma gravedad, es exactamente la misma gravedad, y la gente no lo ve así. Y sí hay formas de que están organizando, hay pueblos que lo están haciendo, y yo creo que eso lo vamos a socializar y lo vamos a difundir para que en todo lado suceda. Pero nuestra gran pregunta, ok, los encuentran, ¿y luego qué va a pasar? O sea, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los colgamos? ¿Ustedes como ganaderos están organizados para en algún momento evitar el robo de ganado? ¿Se han organizado, como por ejemplo en Tamaulipas, que ya existe una autodefensa contra el robo del ganado? No tenemos esa organización. Lo único que hacemos pues cuando nos roban es ir a levantar la denuncia, que es lo que nos dice el gobierno, pero pues no hacen nada. Uno de cada tres es el que denuncia. Entonces, eso se convierte más preocupante porque también no sabemos exactamente el tamaño, vaya, del problema. Esto recae, tenemos las denuncias ante los ministerios públicos, la organización ha generado un sistema que permite, estando de acuerdo con el gobierno del estado, el que el ganadero pueda incluso hacer una denuncia en la asociación ganadera y que esto ayude a evitar un poco los trámites en engorrosos de ir a poner una denuncia en un ministerio público. Mediante a eso la canalizamos y se le da el seguimiento. Definitivamente, como te repito, es baja la presentación de denuncias. Una vez que los animales son robados, regularmente son llevados al rastro. ¿La razón? No hay un control de esos lugares. O bien, a pesar de que hay un gran porcentaje de los animales que está identificado, les cortan las orejas y los aretes para borrar registros y así venderlos. La Secretaría de Salud en este caso totalmente omisa. O sea, y es responsable, es totalmente responsable de muchas de las cosas que aquí pasan. Finalmente no se puede combatir nada más en la vigilancia del corral. Se debe de combatir en el lugar de venta y es lo que no sucede. O se los roban y ya nunca lo recuperan. Ya nunca se recupera el ganado. Rara la vez que encuentran en fragancia al abigeo y que se recupere el ganado. Necesitamos simplemente que el gobierno, dentro de todas las prioridades, sabemos que hay prioridades superiores a la del sector pecuario en cuestión de seguridad hoy en día, pero no la podemos dejar también olvidada. No hay una manera, no hay un seguro, nadie, los seguros inclusive no te aseguran contra robo, o sea, te aseguran contra muerte, contra accidentes, enfermedades, pero no contra robo. Y es preocupante porque no nada más hacen el robo, ¿no? Sino que ya es una organización, porque ya participa el que roba, el que compra y el carnicero, porque muchas veces va a algunas carnicerías clandestinas, algunas carnicerías que no están pagando impuestos, que no están registradas, y la Secretaría de Salud pues no se ha fijado en eso, en el sello de la carne. Le exigimos a Salud que tiene que hacer algo. Estamos enseñando otras estrategias, ¿no? Sí, estamos empezando ya a tramitar lo que es el que los ganaderos puedan portar un arma en forma legal y que no estemos sujetos a que un retén en forma corrupta, en forma arbitraria, lo esté deteniendo por eso, ¿no?
estamos pugnando porque las autoridades, el gobierno cumpla la parte que le toca, que es la verificar los centros de venta, que es verificar que el ganado que se moviliza vaya en regla, que es revisar que aquellos que dan documentos los hagan en forma legal. Y esa es la parte que estamos empujando por parte de las autoridades y por parte de los ganaderos, insisto, que cumplan la parte que les toca identificar su ganado y también buscar la forma en que se puedan defender. Bueno, el abigeato es un problema nacional, hay en todo el país. Pues me parece, yo creo que depende de cada región cómo deben de cuidarse, como es bueno, aunque no es lo correcto, porque por eso tenemos un gobierno que nos debe garantizar la seguridad. O sea, no vamos a meternos nosotros a hacer el trabajo de ellos, porque yo creo que nosotros no tenemos por qué armarnos, matar gente, colgar a algunos, darles muestras pues de violencia. El campesino es muy apacible, pero cuando ya no puede, el ganadero, ella tiene que a veces tomar esas cosas que me está diciendo, y creo que sería lo último, ¿no? En los últimos años hay un promedio de 500 denuncias al año, el promedio. Esas 500 denuncias, pues, definitivamente, pues son una tercera parte. Y de ahí la denuncia genera el darle el seguimiento. Pero dentro de la participación del gobierno del estado, pues realmente está muy débil ese eslabón que es el del seguimiento, en donde únicamente pues necesitamos que se le aplicara más recursos para crecer el departamento de abigeatos. Hoy en día no contamos más que con 5 elementos, que son los que integran un departamento de abigeatos para 500 denuncias, que son las que promedio hay hoy por año. Pues imagínate, es difícil el poderle dar una solución. Según organizaciones nacionales ganaderas, por amenazas o miedo, solo el 10% de las víctimas de abigeato presenta una denuncia ante las procuradurías estatales, por lo cual los casos anuales pueden alcanzar decenas de miles. Si se aplicara esa lógica, los 8,000 de 2014 se convertirían en alrededor de 80,000 historias de robo masivo. Pues consideramos que sí hay una situación preocupante. Definitivamente no es una situación que prevalezca únicamente en el estado, es una situación ya del país, generada vaya de la necesidad que hay en cuanto a la baja de la economía en la sociedad, y creemos que bueno, pues todo esto genera ya una ola de violencia en todos los sectores. No es básicamente únicamente de nosotros, pero sí es una situación preocupante que para nuestro sector el día de hoy, bueno, pues estamos enfrentando y estamos tratando de cómo dar las mejores soluciones y apoyar a nuestros ganaderos. ¿O qué les dicen la autoridad cuando ustedes van y presentan una denuncia por robo de ganado? Pues que van a buscar el caso, que van a investigar, pero pues hasta ahí nomás queda. Los ganaderos aseguran que en los rastros no es exigida la constancia del productor, no hay protocolos de compra-venta ni vigilancia oficial. Es por ello que existe un mercado clandestino de carne en el país. Hay varias comunidades, hay rondines. Por ejemplo, están en Ayala, hay rondines. Lo mismo sucede en Tepalcingo, lo sucede en Tilzapotla. Pero finalmente, por muchos rondines que pueda haber, la gente no está armada. O sea, ok, se encuentran a los abigeos. Van armados ellos. ¿Qué puede pasar? ¿Que les van a aventar una pedrada? ¿Qué van a hacer? Los van a matar. Eso es lo único que va a pasar. Los van a matar, porque además los abigeos son gente organizada, no son gente que no sepa lo que está haciendo. Saben en qué momento robarlo y saben en qué momento venderlo. Ellos lo saben. Están documentados, traen los fierros ahí, hasta en libretas apuntadas. La mayoría del ganado en México está registrado en el SINIGA, que es el Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, operado por Zagarpa. De querer la autoridad, sí podrían dar seguimiento a los casos de abigeato. Hoy tenemos una baja presentación de denuncias. Definitivamente la gente tiene mucha incertidumbre, no tiene la tranquilidad de poder presentar una denuncia. El gobierno le exigimos que haga su parte, y principalmente al Congreso, que haga que cambie la ley, que sea un delito más grave, donde no puedan salir, donde haya una sanción.
En Tamaulipas se tiene registro que los ganaderos se han organizado en autodefensas para resguardar y proteger su patrimonio. Por parte de ellos se están organizando entre cuidarse entre vecinos, los ranchos de los que colindan y ven algo sospechoso, entonces se están avisando y estamos ayudando a vigilarnos, estamos viendo cómo cuidarnos las espaldas entre nosotros mismos. En estados como Chiapas existen fiscalías especializadas para la atención de ese delito, el cual es sancionado en diversos códigos estatales hasta con 10 años de prisión, pero solo queda en el papel. En nuestro país, el robo de ganado ve un aumento. Las denuncias siguen llenando expedientes, mientras que ninguna autoridad les devuelve a los ganaderos su tranquilidad y su patrimonio. Sí, sí hay castigo. Sí, la ley sí lo contempla dentro del estado. Sí tenemos castigos que van de los 5 a los 8 años. Pero desgraciadamente dentro de, también de algunas reformas de la ley, pues también hoy hay una parte en donde permite que una vez resarcido el daño, pues el delito se deja de darle seguimiento. Entonces, bueno, pues entonces ahí también es una parte que para nosotros es una laguna que queda dentro de la ley, porque pues el delincuente pues ya sabe que, el que conoce la ley, pues sabe que al detenerlo, pues simplemente devuelve los animales o devuelve el daño y no pasó nada. Entonces, eso sí es algo que no estamos inconformes y que hemos estado pugnando para que haya una reforma dentro del Congreso del Estado para reformar esa parte de la ley. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.